Atención, porque hoy les queremos contar la historia de un académico de la RAE que tuvo que esperar, atención, imagínense, 40 años, sí, 40 años, para tomar posesión del sillón M mayúscula. Escuchen. En mayo de 1936, este escritor y diplomático fue elegido académico, pero el inicio de la Guerra Civil le obligó a exiliarse. En 1941, el Ministerio de Educación ordenó dar de baja 6 académicos expatriados, pero la RAE desobedeció el mandato. Gracias a esta decisión, el 2 de mayo de 1976, tras volver a España, pudo por fin tomar posesión de su sillón y empezó así su discurso de admisión. Señores académicos, pues claro que la tuve. La tentación de comenzar este discurso con un resonante "decíamos ayer", pues claro que la tuve. Atención, ¿de qué académico estamos hablando? ¿A qué académico tuvo que esperar 40 años para ocupar ese sillón de la Real Academia Española? Y tenemos 4 opciones, son estas, para que jueguen. Vicente Aleixandre, Francisco Ayala, Salvador de Madariaga o Gerardo Diego. Leticia, periodista, ¿a quién va a descartar? ¿Quién, en este caso, usted cree que no tuvo que esperar 40 años? Pues voy a descartar a Gerardo Diego. Muy bien, descartamos a Gerardo Diego en este juego. Correcto, podemos seguir avanzando. Diego. Diego, de nombre ahora. Vicente Aleixandre, Francisco Ayala, Salvador de Madariaga. ¿Y usted descarta? Al gran Vicente Aleixandre. Al gran Vicente Aleixandre. Muy bien, también descartado en este juego. Y Javi, para que todos consigan esos 100 puntos, es importante que descarte bien. Francisco Ayala, Salvador de Madariaga. Voy a descartar a Francisco Ayala. ¿Porque usted cree que Salvador de Madariaga fue quien se exilió? Exacto, sí, sí. Sí, fue así. Muy bien, sí, correcta la respuesta. Salvador de Madariaga fue diplomático y escritor. Trabajó en la Sociedad de Naciones y entre un largo currículum representó a la Segunda República Española en Washington y también en París. Salvador de Madariaga se exilió en el Reino Unido tras el inicio de la Guerra Civil y retornó a España tras la muerte de Franco. El caso de Madariaga es un ejemplo de cómo la historia personal y los acontecimientos políticos pueden influir en la trayectoria de una figura destacada, incluso en ámbitos tan venerables como el académico. Salvador de Madariaga. Y 100 puntos para cada concursante. Ahí están los marcadores. ¡Que suben!